una noche lluviosa y circulando por el periférico de la Ciudad de México, me topé con una famosa esquina en donde se veía contrastando con la oscuridad el luminoso anuncio de Baco, fabricante de artículos de papelería. Dicha esquina es famosa porque ya hace muchos años esta fábrica de artículos esclarecido oficina ha estado ahí anunciándose con un espectacular letrero luminoso. ¿Qué es Baco? Baco se autodefine de la siguiente manera. Somos una empresa pionera en el ramo mercantil de papelería en México, fundada en 1943. A lo largo de décadas, hemos construido una de las principales fábricas de artículos escolares y de oficina. Esta empresa lleva 75 años ininterrumpidos, comercializando artículos muy interesantes, y se puede ostentar que en efecto es una de las grandes fabricantes de útiles escolares y de oficina en México. Al pasar por esa escena donde vi la imagen de Baco, me vino a la mente que hace ya algunos años, siendo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, ANFAEO, realizamos un estudio de mercado muy interesante y profundo sobre la industria de papelería en México. Este estudio fue realizado por la firma Consensus, liderada en ese entonces por Laura Gutiérrez Santibáñez, a quien le mando saludos, y en donde, entre otros datos curiosos, se detectó que el nombre Baco era confundida con la palabra ACO, siendo esta segunda, ACO Brands, una de las empresas más grandes a nivel mundial de artículos escolares y de oficina, y obviamente competencia directa de Baco. Es por eso que después de dicho estudio de mercado, esta empresa, liderada por Edgar Urich, decidió usar el eslogan Baco, con B de bueno. Muy interesante, ¿verdad? No es nada extraño pensar que la industria de papelería está declinando en México y en el mundo por la era digital. Sin embargo, en países como México y gran parte de América Latina, el índice de pobreza aún da cabida a los artículos de papelería tradicional y durante un buen tiempo es muy seguro que nuestros amigos de Baco seguirán disfrutando de la comercialización de sus productos. El índice de pobreza permite que a los formatos de negocio independientes como las papelerías puedan subsistir, ya que dan servicio en colonias de recursos medios bajos y medios medios, en donde para el consumidor es una ventaja encontrar esa atención personalizada que no se los ofrece el autoservicio. Según la ANFAEO, antes de la pandemia había 120 mil papelerías que vendían útiles escolares y se comenta que después de la pandemia han de haber desaparecido alrededor de 8 mil papelerías en México. Una papelería promedio tiene 43 metros cuadrados y obviamente ese espacio tan reducido buscan sacarle un máximo provecho diversificando sus servicios a través de regalos y golosinas. Esto nos lleva, hablando de Baco y la industria de papelería, al concepto de innovación. Como sabemos, la innovación puede ser incremental, puede ser disruptiva o puede ser radical. Cualquiera que sea la innovación, esta genera ventajas competitivas, las cuales tienen un tiempo de vida. La pregunta de los 64 mil pesos es, ¿cómo innovar en una industria como la de la papelería? En la lectura de Peter Drucker sobre innovación, este gran autor nos da 7 claves para innovar. Sin entrar mucho detalle, él menciona que hay fuentes de innovación dentro de la empresa y más allá de la empresa. Ejemplo, dentro de la empresa, a veces las incongruencias o los procesos mismos, cuando fallan, son fuentes de inspiración para generar innovación. Externamente, más allá de la empresa, la innovación la podemos encontrar con los cambios demográficos, con los cambios de percepción y con los nuevos conocimientos. En fin, podemos concluir
que la innovación es empujada por la era digital. Y para prueba, tenemos un ejemplo con un videoclip que les voy a compartir a continuación de cómo ha variado al paso de los años los artículos de oficina en un típico escritorio. Espero sea de su interés y estamos en comunicación. Hasta pronto.